Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a, a todas y a, a todos. Para mí es un, un gran gusto y un honor eh, participar el día de hoy en este evento, en esta presentación que, que se va a realizar en, en el marco de la participación ciudadana de Ciudadanos en México a favor de autos más seguros. Eh, la presentación de la encuesta de seguridad vehicular 2021, eh, que el día de hoy nos va a presentar Dinamia, a eh, invitación también del, del Poder de Consumidor, eh, con, con un panel, eh, la verdad, de, de lujo, de, 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 gran, de grandes personas que han eh, en México eh, impulsado eh, el tema de seguridad vehicular desde el activismo y con trabajo continuo con los tomadores de de decisiones. México el día de hoy eh, está envuelto en una serie de procesos de carácter legislativo, de carácter normativo para trabajar a favor de la seguridad vial. A partir de diciembre del año pasado, en el que el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial es un derecho constitucional que podemos ejercer todos los mexicanos, que la constitución nos da un marco legal para ejercer este derecho, para llevarlo a cabo para tener instancias ante las cuales abordarlo, eh, ha, ha, ha derivado en una serie de, de procesos, como es el de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el procesos de normas técnicas, como es el caso de la NOM 194 en materia de seguridad vehicular, y en donde sin duda este tipo de ejercicios de los que hoy estamos a punto de ver. Eh, tienen que formar una herramienta indispensable para llegar a los tomadores de decisiones, a las personas legisladoras, para ver cómo es que se va a abordar el tema de la seguridad vial, cómo es que se está abordando desde hace muchos años el tema de la seguridad vial en nuestro país y que permee nuestras leyes y normas técnicas. Lo que hoy también presentamos es una herramienta para acercar a la, a la ciudadanía. Es muy importante conocer eh, la percepción de la ciudadanía acerca de la problemática de seguridad vehicular en nuestro país, a qué tenemos derecho, el conocimiento de los derechos que tenemos como consumidores, eh, como mexicanos, como usuarios de las vías. Entonces, herramientas de este tipo, sin duda, son indispensables para enmarcar los procesos que se están llevando a cabo hoy en nuestro país, para abordar el tema de la seguridad vial, que al año eh, tiene una cifra... Eh, triste y escalofriante de 16.000 personas eh, que, que mueren al año en, en siniestros de tránsito. Eh, no quiero eh, dejar pasar la oportunidad de, 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 de mencionar esto, porque sin duda será un proceso que tiene que llegar a los, a los tomadores de decisiones. Hoy tenemos un panel de lujo, nos acompaña Estefan Brodziak, del Poder del Consumidor, Omar Gutiérrez, eh, Dinamia, como parte como parte de la primera etapa de este evento, en donde nos van a presentar la encuesta de seguridad vehicular 2021, y posteriormente contaremos con, las, con la participación de, de Alma Chávez, de Víctimas de la Violencia Vial. Para mí es un gran gusto eh, escucharlos y contar con, con sus participaciones. Eh, como primer paso, voy a, a mencionar la... la la, la sinopsis de los panelistas Omar Gutiérrez Vallardi es director general de Dinamia es licenciado en comunicación por la UDLA y maestro en comunicación por el Tec de Monterrey cuenta con 15 años de experiencia en investigación social y de opinión pública ha posicionado a Dinamia como la agencia experta en la investigación eh, de causas sociales y de proyectos que promuevan el desarrollo sostenible Stefan en eh, Qué este gusto, Estefan. Ha participado en la elaboración de la NOM 194 relativa a los dispositivos de seguridad vehicular en 2015. Es el coordinador de la campaña de seguridad vehicular del Poder del Consumidor y actualmente funge como presidente del Consejo del Programa para la Evaluación de Autos Nuevos en América Latina y el Caribe, Latinenca. Eh, esta sería la primera etapa. Les doy la palabra eh, y escuchamos muy atentamente. Muchas gracias Paola, gracias a todos los, los compañeros que están con nosotros en el panel y también a los que nos acompañan en la transmisión eh, vía Facebook. Vamos a ver los resultados entonces de la encuesta de seguridad vehicular que realizamos en Dinamia en conjunto con el Poder del Consumidor. Eh, primero explicarles brevemente la metodología. Esta es una encuesta que se realizó en línea, realizamos poco más de 1.600 entrevistas, dividimos el, el público objetivo en cuatro grandes zonas metropolitanas, por un lado 400 entrevistas en la Ciudad de México, por otro lado un poco más de 400 entrevistas en los municipios conurbados del Estado de México que pertenecen a la zona metropolitana del Valle de México. Otras 400 entrevistas alrededor de la zona metropolitana de Monterrey y finalmente 400 más en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿A quién entrevistamos? A personas mayores de 18 años que nos declararan que planeaban comprar un auto nuevo de agencia en los próximos dos años. Ese fue nuestro público objetivo: platicar con la gente que tiene pensado adquirir un auto nuevo en el futuro próximo para ver, conocer y explorar su opinión acerca de las medidas de seguridad que cuentan los vehículos que estarían pensando en comprar. Bien. Eh, para el total de la encuesta, tenemos un error máximo de estimación de 2.4% a un nivel de confianza de 95%, lo cual eh, representa un buen nivel, eh, un error bajo y ante esta muestra de más de 1,600 entrevistas del público objetivo. ¿Qué encontramos? ¿Qué les puedo compartir sobre los resultados? Primero, la primera pregunta que, que les queremos compartir, le preguntamos a la gente, lo ven ustedes en pantalla en el icono a la izquierda donde están los puntos suspensivos como de diálogo, eso indica que es la pregunta, pensando en el auto nuevo que quieres comprar, ¿cuáles son los criterios más importantes para decidir qué coche comprar? Eh, sin duda el más importante fue el precio, con 19% de menciones, en el total de menciones que nos contestó la, la población. Eh, sumando la primera, segunda y tercera mención en la encuesta. Después nos dio el rendimiento de gasolina, otro tema económico, que les alcance para poder eh, funcionar, el precio para comprarlo, y luego el rendimiento que les vaya a dar la gasolina. Y en tercer lugar encontramos las medidas de seguridad vehicular. Eh, y debajo, bueno, ya tenemos otro tipo de aspectos, como comodidad, espacio interior, equipamiento, o incluso equipamiento de lujo. Eh, las medidas de seguridad vehicular conformaron la tercera razón más importante o criterio más importante para decidir el auto que, que adquiero, ¿no? o que estoy pensando adquirir. Gracias. Desde tu punto de vista, sí, por favor, Estefan. Perdón, eh, si me pones la anterior, Omar, por favor. Claro. Nada más para mencionar. Disculpa. Sí, no, no te preocupes. El, es, 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 eh, yo nada más quiero eh, resaltar brevemente que el el tercer aspecto, el de medidas de seguridad vehicular, en, en años anteriores eh, había estado mucho más bajo, entonces es la primera vez que alcanza un, un nivel de interés eh, en, en los criterios de compra que alcance a posicionarse en el, en el tercer lugar, ¿no? Eh, en, en el primer ejercicio que hicimos por ahí de 2015, este, eh, este criterio estaba, se encontraba en el séptimo lugar, tan solo por encima del eh, espacio interior y de cajuela, ¿no? eh, Pero antes estaban otras cosas como estilo, como cosas tan abstractas como estilo, comodidad, etcétera, ¿no? Nada más ese punto. Gracias, Omar. Por nada, Stefan. Siguiente pregunta que les queremos compartir, desde tu punto de vista, en general dirías que las siguientes variables que están enlistadas en la gráfica de la derecha es algo que es indispensable, es deseable o en realidad es innecesario para la seguridad de este futuro auto que estás pensando comprar en los próximos dos años. Y encontramos que en el primer lugar... El 78% de la gente consideró que una estructura estable, demostrado con pruebas de choque, como las que realiza Encap en el mundo o Latin Encap en Latinoamérica, se consideran indispensables en este futuro auto que quiero adquirir. Y en empatados en segundo lugar, tenemos los cinturones de seguridad de tres puntos para todos los pasajeros y que el auto tenga suficientes bolsas de aire frontales, laterales y de cortina, con 76%. Ante la pregunta, donde les explicamos más, sobre, porque también es cierto que eh, me regreso tantito a la anterior, hay elementos de seguridad vehicular que la gente no necesariamente sabe cómo son, qué significan o cómo funcionan. Por ejemplo, el sistema de control de estabilidad. Eh, u otros, ¿no? como las tecnologías de protección a peatones, que no necesariamente la gente tiene el conocimiento o debería de tenerlo. Recuerden que una encuesta no es un examen de conocimientos, es una medición de la percepción de la población, eh, que no necesariamente tienen por qué saber qué significa las tecnologías de protección a peatones o el sistema de control de estabilidad. Cuando le explicamos a la población que entrevistamos, ¿qué significa? ¿A qué se refiere el sistema de control de estabilidad, también conocido como SC? Y les explicamos que este sistema de control de estabilidad evita 80% de las situaciones de riesgo de choque por derrape, haciéndolo la medida, en segundo lugar, eh, eh, la segunda medida de seguridad vehicular más importante después del cinturón de seguridad. Y sabiendo esto, le preguntamos entonces a la población si lo consideran indispensable, deseable o innecesario. El porcentaje de población que lo considera indispensable sube al 83%. Recordarán en la gráfica anterior, teníamos que el 67% lo consideraba indispensable. Al explicarle su función y su importancia, este porcentaje sube a 83%. Estefan, creo que tenías un comentario aquí. Sí, pero ya lo, lo, lo explicaste un poco. Es nada más simplemente, no es que la gente no quiera ciertos aspectos de seguridad es que la gente no conoce eh, cuáles son los aspectos de seguridad cómo funcionan y una vez que se les explica en, y cuál es la función de estos dispositivos de seguridad entonces el interés naturalmente crece y los empiezan a ver con la rele relevancia que, que sí tienen sobre todo cuando está en juego eh, eh, la, la integridad y la y la, y la vida ¿no? en, en en, en una situación de, de choque. Lo mismo nos ocurrió con el estándar de protección a peatones. Vimos cómo creció el porcentaje de la población que lo considera indispensable. Vuelvo a la lámina donde está en espontáneo. La tecnología de protección a peatones nos da un 41% de gente que la considera indispensable. Cuando se le explica que el estándar de protección a peatones consiste en este diseño y en la ocupación de materiales en la parte frontal de automóviles que van a proteger a peatones y ciclistas de daños mayores en caso de un percance, de un atropellamiento. La población que lo considera indispensable sube a 55%. De ahí la importancia que la gente, lo que nos, nos reflejan estas láminas, es que por un lado tienen que saber las medidas que los pueden proteger a ellos y a, y a los usuarios externos de la vía. Y por otro lado, eh, la necesidad de saberlo, el, lo cual lo hace relevante para entonces exigirlo, pedirlo o considerarlo indispensable en los autos que estarían pensando próximamente a adquirir. Ahí nada más eh, comento brevemente que conforme ha ido evolucionando la seguridad vehicular, eh, ahora estamos en una fase en la cual lo, los autos ya no solo deben de ser seguros para la gente que los ocupa, para los ocupantes, sean pilotos, copilotos, pasajeros infantiles, sino que la tecnología actual, y no es una... Tecnología de punta, si no es una tecnología que ya lleva años en el mercado, ya empieza a contemplar mayor protección para los otros usuarios también de la vialidad, sean eh, ocupantes de otros vehículos o bien sean usuarios en situación de vulnerabilidad como los peatones, como los ciclistas e incluso con eh, los eh, motociclistas. Continuando con los resultados le preguntamos a la gente qué tan adecuados te parecen los, los actuales estándares de seguridad vehicular que existen en los autos en México para proteger a la población. De nuevo, no es un examen de conocimiento. La gente no necesariamente tiene un conocimiento profundo de cuáles son los actuales estándares. Y aún así, tenemos que solamente el 33% los consideró muy adecuados y un 66% los consideró ya sea algo poco o nada adecuados. Nuevamente, aquí eh, uno de los aspectos que queremos eh, desde el poder del consumidor resaltar es que la gente, si bien, como ya mencionó mar no conoce específicamente las tecnologías en seguridad vehicular, tiene un conocimiento intuitivo, empírico, de que eh, hay cosas que no están bien, ¿no? Hay cosas eh, que los estándares de seguridad vehicular no son los óptimos. ¿Por qué? Porque tenemos familiares que han sido eh, víctimas. O conocidos o uno mismo que pudo haber sobrevivido a algún percance vial que quizás alguna de estas tecnologías pudo haberlo evitado pudo haber evitado una lesión grave pudo haber evitado una muerte no y la, la literatura en el tema de la seguridad vehicular así lo indica los estudios así lo indican entonces eh, intuitivamente la gente sabe que algo puede mejorar Claro, Y con el dato que nos comportaba Paola, eh, nos compartía Paola en la presentación, con 44 muertes diarias relacionadas con accidentes viales, es muy probable que la población tenga referentes desde los cuales opinar sobre los actuales estándares de seguridad vehicular de los autos en el país. Le preguntamos a la gente, en tu opinión, ¿qué consideras? Los estándares de seguridad vehicular de los autos en México son más estrictos que en Europa y en Estados Unidos, igual de estrictos que en estas dos regiones del mundo, o bien menos estrictos que en Europa y en Estados Unidos. Y tenemos que casi 7 de cada 10, 69%, opinó que los estándares de seguridad vehicular de los autos que se están comercializando en México son menos estrictos que en Europa y en Estados Unidos. De nuevo, la gente no necesariamente sabe eh, cuáles son esos estándares, no conoce a fondo las normas oficiales mexicanas pero la experiencia que tiene le basta para suponer, para opinar, que los estándares que tenemos en el país son menos estrictos que en Europa y en Estados Unidos. Ahí nada más quiero resaltar un punto, Omar, en el que, eh, como ejemplo de esto, eh, en, en Europa el, el estándar de protección frontal, de impacto frontal, se elaboró en 94, en el año de 94, y entró como regulación en, en ese mismo año. Entonces, eh, y apenas en, en nuestro país, apenas la totalidad de la oferta de vehículos vendidos en nuestro país cumple con el estándar de impacto frontal, apenas en el año 2021. O sea, estamos hablando de eh, 27 años eh, de atraso con respecto a algunos de los estándares. Gracias, Estefan. Le preguntamos a la población que, no, que entrevistamos, a estas mil, más de 1,600 personas en estas cuatro zonas metropolitanas, también qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con las siguientes frases. La primera, me indigna que se venden autos con baja seguridad vehicular en México, que no se venden en otros países. Y pues tenemos porcentajes altos de aprobación o de acuerdo con esta frase. ¿no? Tenemos 59% de la población estuvo muy de acuerdo y otro 27% algo de acuerdo, con esta indignación de que se vendan autos con baja seguridad vehicular en el país, que no se venden en otros países. Y ante la frase, me gustaría que el gobierno regulara de manera más estricta a la industria automotriz, tenemos un 71% de población que estuvo muy de acuerdo, otro 23% algo de acuerdo en que el gobierno tome esta acción de regular de manera más estricta a la industria automotriz. En este punto, eh, nosotros desde el Poder del Consumidor compartimos ese sentimiento de indignación, porque si uno analiza lo que ha sucedido en otros países en cuanto al tema de la seguridad vehicular, pues eh, y vemos las posibilidades que hay para que esas mismas compañías que venden vehículos tanto en Estados Unidos como en Europa, en Japón, en Australia, eh, como en nuestro país, en México, en otras regiones, de, en otros países de, de, de América del, del Sur y América eh, y Centroamérica, eh, sabemos que lo pueden cumplir y no lo están haciendo. Y por ello eh, nos, nos indigna y que la industria automotriz haya por décadas discriminado a la seguridad que nos da a, a los consumidores mexicanos. ¿Por qué? Porque están enfocados principalmente en optimizar sus ganancias eh, a costa de la seguridad eh, vehicular y de la seguridad vial en, eh, en México y en gran parte de la región de América Latina. Ante esta otra pregunta, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con que el gobierno exija que todos los autos nuevos que se comercializan en nuestro país cuenten con los mismos estándares de seguridad vehicular que esos que sí cumplen o que están siendo obligados a cumplir en Estados Unidos, Europa y Japón? Pues tenemos que el 80% de la población está muy de acuerdo con esta exigencia de parte del gobierno. Es decir, hay algo en lo que se puede intervenir y la gente está pidiendo que la, el mismo gobierno tome acciones al respecto y le exija a los fabricantes, a las armadoras, que los autos que se comercializan en el país cumplan con esos mismos estándares. También encontramos que para 9 de cada 10 entrevistados eh, fue muy importante que todos los vehículos nuevos que se vendan en nuestro país cuenten con los sistemas mínimos de seguridad vehicular. Y, y eh, aquí es importante en el contexto de la discusión de la norma oficial que se incluyan esos sistemas que en el mundo se consideran como mínimos. ¿no? Estefan, creo que puedes aquí ampliar un poquito más. Claro que sí, gracias. Eh, cuando hablamos de los estándares mínimos de seguridad vehicular, nos referimos específicamente a lo que la Organización de las Naciones Unidas en conjunto con la Organización Mundial de la Salud han determinado que es el piso mínimo de seguridad vehicular que se deben de manejar en todo el mundo para proteger adecuadamente tanto a los ocupantes de los vehículos como a los otros usuarios de la vialidad, principalmente hablando de usuarios vulnerables, peatones, ciclistas, motociclistas, que en nuestro país suman el 65% más o menos de las víctimas mortales por hechos viales en, en, en México. ¿no? Entonces, es muy importante que estos estándares de seguridad que las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud han especificado, han recomendado, se cumplan en, en, en nuestro país. ¿no? Y para eso eh, estamos hablando del control electrónico de estabilidad, estamos hablando de las pruebas de impacto, las diferentes pruebas de impacto que deben cumplir los vehículos, que son Impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, los, eh, los anclajes para los sistemas de retención infantil. Eh, para las sillas, los que, los que le llaman los car seats para las sillas de bebé, y también eh, normas relativas a los sistemas, eh, al, al, al a los cinturones de seguridad y eh, el estándar de protección a peatones, que es fundamental para proteger a esos, a la mayoría de los usuarios de las vialidades que son los peatones. Gracias, Stephanie. Volviendo a la pregunta, pues la gente. 90% está de acuerdo con que los vehículos nuevos que se vendan en el país cuenten con estos sistemas mínimos de seguridad vehicular. También ante la pregunta, ¿qué tan de acuerdo o de desacuerdo estarías con una norma que obligara a que todos estos autos nuevos que se venden en México cumplan con los estándares mínimos de seguridad vehicular recomendados por las Naciones Unidas? 74% de los entrevistados contestó que estaría muy de acuerdo y hay otro 20% que estaría algo de acuerdo con esta norma, con la existencia de esta norma. ¿no? Aquí eh, que, queremos aprovechar justamente esta lámina para hacer... Eh, una contextualización del momento que estamos viviendo, ya Paola mencioné, hizo alguna mención de la norma, pero en estos momentos la norma que regula los estándares de seguridad vehicular con los cuales se van a comercializar los futuros autos, los futuros autos, los futuros autos para los próximos cinco años, eh, está en la fase de... de de comentario público. Entonces tenemos una página en la cual pueden consultar eh, el, la eh, el comentario que les estamos invitando a hacer a todas las personas para que manden su comentario a la Secretaría de Economía. Es muy fácil, eh, es, es nada más meter su correo y darle enviar y mandarán eh, un correo, un comentario público sustentado técnicamente, validado por, por varios expertos locales en seguridad vehicular para eh, mejorar, pidiendo al gobierno mejorar la norma, el proyecto de norma que actualmente. Eh, no, inclu no incluye el estándar de protección a peatones, no incluye un sistema de información a los consumidores que, como veremos un poco más adelante, es fundamental también para reducir, eh, para reducir muertes por hechos viales. Y eh, nada más les dejo la, la página: es www.qué tan seguro es tu auto.org diagonal, consulta. Ahí pueden eh, ver el, el comentario, la justificación técnica y hacer, eh, enviar el comentario también a la Secretaría de Economía. También le preguntamos a la población sobre estas pruebas de, de choque que realiza en CAP en el mundo, Latin CAP en Latinoamérica y los contextualizábamos en la pregunta les decimos para calificar el desempeño de seguridad de los coches en caso de accidente los programas de evaluación de autos nuevos realizan diversas pruebas de choque con maniquís como resultado se otorga una calificación que puede ir de cero estrellas aquel coche que no la pasa la prueba en lo absoluto hasta cinco estrellas aquellos que cumplen por completo las medidas solicitadas y le mostramos a la población Imágenes comparativas. A continuación hay unas imágenes de prueba de dos coches diferentes, uno calificado con cero estrellas y otro con cinco. Sabiendo esto, ¿qué tan importante es para ti que los concesionarios den a conocer la calificación de los autos nuevos al momento de comprarlos? Es decir, que cuando yo vaya a comprar un automóvil nuevo de agencia en nuestros próximos dos años, que fue la ventana de tiempo que le dimos a la población entrevistada, puedan saber cómo se comportó el auto, cuántas estrellas obtuvo al momento de comprarlos. Bueno, 94% de la gente consideró muy importante que la distribuidora, que el concesionario, les dé a conocer la calificación de cómo se comportó el auto que están pensando en adquirir antes de adquirirlo. Aquí nada más explicar un poquito más acerca de las estrellas. Un auto cero estrellas implica que en alguna de las pruebas que realizó eh, hay... Probabilidad de riesgo de vida, hay probabilidad de una lesión de riesgo de vida ¿no? en alguna de las pruebas de impacto que, que atraviesa el, eh, el, el coche y que a través de los domis de prueba pueden leer el tipo de compresión. ¿no? El nivel de compresión que tuvo el, el, el Domi en alguna parte de su cuerpo, y con eso hacer un símil de lo que ocurriría en un cuerpo humano. ¿no? Eh, hay, tole, hay umbrales de tolerancia que no pueden ser excedidos sin comprometer la vida eh, de, los, de, los, de, de las personas, ¿no? y eso es lo que reflejan los Domis. Ahora, con el nuevo protocolo de Latin Encap, también se empieza a evaluar la seguridad que se otorga a peatones y usuarios vulnerables de la vía, con lo cual ya no solamente se trata de los ocupantes, sino también eh, un auto cero estrellas puede ser porque tiene un mal desempeño en la protección que brinda a los otros usuarios fuera del vehículo. Estefan, nada más para completar esto, ¿a qué velocidad hacen las pruebas? Sí. Eh, la prueba de impacto frontal se realiza a 64 kilómetros por hora. La prueba eh, de impacto eh, lateral se hace a una menor velocidad y la prueba de impacto lateral de poste se hace eh, alrededor de 30 kilómetros por hora. En realidad es muy baja, sin embargo, es la prueba más exigente a la cual se, se eh, es la prueba de impacto más exigente para que los vehículos puedan cumplir con la protección hacia los ocupantes. Es decir, que si un auto sacó cero estrellas, no es que lo probaron a 200 kilómetros por hora, o sea, es a 64 kilómetros por hora. Es correcto, sí. O sea, ahí vemos la, la fragilidad de los, de los vehículos y del impacto que pueden tener en, eh, en el cuerpo humano gracias eh, continuando con la presentación de resultados casi la totalidad de los entrevistados tenemos aquí un 81% que estuvo muy de acuerdo y un 16% que estuvo de acuerdo en alguna eh, algo de acuerdo eh, con que se obligue a las empresas a poner un etiquetado de seguridad vehicular claro y visible en todos los autos nuevos que señale cuáles son los sistemas de seguridad que tiene el o que no tiene el auto, y cuál es esa calificación por estrellas obtenidas en las pruebas de choque. A esta pregunta apela al tema de comunicación o ¿no? de información, del derecho de la población a estar informado, de tener una compra informada sobre lo que está buscando o está pretendiendo adquirir. Y tenemos que, más del 80% de la población está muy de acuerdo con que exista este etiquetado de seguridad vehicular claro y visible en los autos nuevos que se comercializan. El objetivo de presentar, de hacer esta pregunta, ¿no? Es eh, visibilizar eh, aspectos fundamentales de la información que muchas veces, eh, o la gran mayoría de las veces, no existe en, eh, en los concesionarios, ¿no? Es decir, so, o sea, solo hay unos cuantos modelos contados con, la, con los dedos de una mano, que han decidido incluir el, el, la calificación de estrellas, porque obviamente son cinco estrellas, eh, la han decidido incluir en, eh, como parte de sus estrategias de venta. Sin embargo, si uno ve en las fichas técnicas, eh, hay dos cosas de las fichas técnicas. Una, están, eh, meten información respecto a los dispositivos de seguridad que tienen pero la meten de forma eh, muy... Eh, eh, muchas veces de forma muy difícil de comprender para los, eh, para los posibles compradores. ¿Por qué? Porque en primer lugar están inmersas en un mar de tecnicismos como el tipo de suspensión, el par motor, eh, cosas que son... Eh, cosas que son de un nivel muy ingenieril, ¿no? Muy de para ingenieros. Y la otra es que no existe información acerca del desempeño de seguridad eh, que ofrecen los vehículos. Y cuando hablamos de, del desempeño no se trata de si tienes frenos ABS o control electrónico de estabilidad o no lo tienes, sino se trata de, ya que lo tienes, ver qué tanto funciona adecuadamente como debería de eh, funcionar para proteger la integridad, ya lo dijimos, de ocupantes adultos, infantiles, en calidad de piloto o copiloto, o bien eh, la integridad, la, la, el desempeño de seguridad que brinda a los otros usuarios que están conviviendo también en el espacio público de la vialidad con eh, estos vehículos. ¿no? Entonces, no existe, lo que queremos hacer es romper. Por un lado, la asimetría de la información que hay entre el productor, el, 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 el distribuidor y el consumidor, y por otro lado, tener más información que está disponible para ciertos vehículos que han sido probados por el programa de latin encap pero no lo está para la gran mayoría de los vehículos ¿no? está para los algunos de los más populares pero no existe y esa debería de, de existir porque como consumidores tenemos derecho a conocer los riesgos que un producto implica para nuestra vida, para nuestra salud, y eso está consagrado en la Ley Federal de Protección al Consumidor y ya también está consagrado en la Constitución al tener derecho al, a la movilidad en condiciones de seguridad vial. Y para esto es fundamental tener un instrumento de comunicación como el etiquetado para conocer los riesgos que un vehículo pone no solamente a mí y a mi familia, sino también los riesgos que pongo a los otros usuarios de la vialidad. Por razones de espacio, no incluimos en esta presentación otra pregunta donde le preguntábamos qué coche tienes actualmente y qué tan seguro percibes que es tu auto. Y pues encontrábamos que la mayoría de la gente consideraba que sus coches eran seguros cuando en realidad no lo son. Es decir, no saben o no sabían que sus coches no eran tan seguros como ellos creían. Abonando a lo que comenta... Eh, Estefan, esto es todo por nuestra parte, la presentación de los resultados. Paola, muchas gracias. Omar, Estefan, eh, muchísimas gracias. Eh, pues sin duda una presentación eh, muy muy ilustrativa. No estamos hablando de, de un tema menor, ¿no? Solamente eh, hacer hincapié en esto para, para la participación de, de la ciudadanía a la que hace referencia Estefan. Eh, estamos hablando de un tema que involucra el, el derecho a la vida y a la integridad física de las personas. Y que aparte hay cómo, hay suficiente evidencia científica, suficiente evidencia técnica para eh, proteger, evitar, prevenir muertes y lesiones eh, graves ocasionadas por siniestros de tránsito. Sin duda, Omar, eh, esta percepción que nos muestras de, de, de la ciudadanía... Eh, tiene que llegar a, a tomadores de decisiones, es una forma de, de, de hacer procesos normativos, ¿no? de, 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 de llegar a, a, a los que redactan, a los que participan en los procesos de la norma, en los que participan en los procesos de la ley, y gracias Estefan también por la explicación de, de, de carácter eh, técnico que fuiste acompañando eh, de, con las láminas y con la explicación de, de Omar, eh, yo resaltaría pues dos cosas que eh, importantes me parece que, que uno es el interés eh, de, de todas las, las ciudadanas y los ciudadanos de que los vehículos que consumimos cumplan con los estándares mínimos de seguridad no eh, ya hay evidencia para saber cuáles son estos estándares mínimos y la segunda es el derecho que como consumidores tenemos de saber de todos estos procesos de seguridad que se llevan a cabo cómo podemos plasmar en nuestras leyes, cómo podemos plasmar en la norma derivado del derecho constitucional de estas herramientas, que los consumidores sepamos de estos procesos y los resultados, que tengamos mecanismos eh, transparentes por parte de las autoridades, por parte de los, de los diseñadores de automóviles, por parte de las comercializadoras de, 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 del resultado y de del marco de estos procesos, ¿no? No, no como, como bien lo dice, Omar, no es un examen de conocimientos, pero sí, sí es un examen de percepción y, de, y de, de lo que los ciudadanos debemos de exigir. Y pues sobre todo que hay tecnología, ¿no? Eh, llama la atención el, el, el pensar, cuando pensamos a veces de primera mano en seguridad vehicular, no pensamos que la seguridad vehicular, de, y digo de primera mano, no, no, no de forma contundente, que ya haya toda, tecnología, toda una tecnología implementada para proteger no solo a los pasajeros, no a las niñas, niños, sino a los eh, demás usuarios de, de, de la vía. no, qué debemos hacer para garantizar estos derechos, los derechos de niñas y niños, de ciclistas, de peatones. Eh, pues me parece que, que es indispensable este tipo de, de herramientas. Eh, quiero Comentarles y recordarles, por favor, a, a, a quienes participan hoy, a, a, a nuestros compañeros de prensa, que pueden poner sus, sus preguntas en el, en el QA y a los que nos siguen en, en Facebook también a través del chat. Eh, aquí las vamos a estar recibiendo y posteriormente habrá una ronda de, 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 de preguntas y de respuestas por parte de, de nuestros panelistas. Eh, me gustaría ahora presentar, y para mí es un, un gran gusto, eh, a Alma Chávez. Alma Chávez es auditora vial y miembro fundadora de la Asociación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, FICVI, e integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público de Jalisco. Sin duda, una persona que eh, a lo largo de muchos años ha trabajado eh, eh, y, y ha, ha asumido el compromiso de trabajar por, por, por el tema de seguridad vial, de seguridad vehicular, de víctimas eh, de siniestros de tránsito. Entonces. Pues con mucho gusto, Alma, te doy la palabra eh, y estamos atentos a, y atentas a tus comentarios. Muchas gracias, Paola. Buenos días a todas y a todos. México es un país con grandes desigualdades y con grandes retos. La seguridad vial y la movilidad segura es uno de ellos. En, en mi región, y seguramente estos comportamientos humanos se... Eh, se reflejan en todo, en todo el territorio nacional. Los ciudadanos eh, se trasladan eh, aproximadamente en una tercera parte a pie, en otra tercera parte en un transporte público y en otra tercera parte en los vehículos automotor. Este 30% de personas que se trasladan en vehículos automotor detectamos que la gran mayoría lo hacen en vehículos muy atrasados y por otro lado también tenemos la problemática de un transporte público muy deficiente y muy caro. Por eso muchas personas, al no tener la certeza de, de tener de, de poder destinar gran cantidad de recursos a un transporte público que los eh, para sobre todo en familias muy numerosas optan por comprar vehículos de modelos atrasados. Y en muchas regiones de nuestro país, sobre todo en el norte, los famosos Autos Chocolate, que son prácticamente una chatarra que desecha Estados Unidos y que para esta gente con grandes aspiraciones de moverse y poder trasladar a su familia de forma más rápida, más no así, más segura, optan por comprar este tipo de, de vehículos. Entiendo esta gran aspiración de una familia, de querer tener un vehículo, pero vamos tarde. Vamos muy tarde en haber trabajado desde hace muchos años en la exigencia de que todos los vehículos que estén en el territorio nacional tengan ya los aditamientos mínimos para una seguridad vial en sus pasajeros, pero también a, lo, a los otros integrantes de la vía. Entiendo que en el imaginario colectivo mexicano el auto significa estatus y por ello la vida útil de los vehículos en México es muy larga y los autos chocolate son un gran tema que en otra ocasión debemos de, de analizarlo desde la coalición Movilidad Segura. Vamos tarde, como comenté, en el tema de vehículos seguros. Pero ¿cómo podemos cambiar esta realidad? A través de la información y la regulación. Salvar vidas en nuestras calles, avenidas y carreteras debe de ser a través del sistema seguro, donde se intervenga la infraestructura. Donde se abone a la protección de usuarios de las vías y el tema que nos lleva hoy a este, a este encuentro es que los vehículos sean más seguros. Hay mucha evidencia científica para determinar y poder definir y poder salvar vidas. Un vehículo seguro evita lesiones y discapacidades. Esta encuesta que presentan desde el Poder del Consumidor tiene un gran valor. La gran mayoría de los consumidores piden al gobierno que se regule la industria automotriz. Los futuros compradores desean que las empresas den la información necesaria sobre seguridad vehicular. Así tomarán una decisión consciente cuando compren su vehículo nuevo. Las ciudadanas y los ciudadanos exigen la regulación de la industria, pues saben que un vehículo inseguro puede ocasionar muertes y lesiones, tanto a los ocupantes del mismo como a los otros integrantes de las vías. Aquí en este tema, todas y tomos, todos somos parte de la solución. Pero también hoy somos parte de este problema. Le compete al gobierno garantizar la vida, la salud y la seguridad. Un último comentario. En la encuesta me llama la atención que no hemos trabajado mucho en la tecnología de protección a peatones. Es casi casi la mayoría no, no la menciona en los primeros lugares de una exigencia para un vehículo seguro y también no tienen mucho conocimiento del tema de la seguridad del niño pasajero. No conocen anclajes, no conocen el tema de anclajes para los sistemas de retención infantil y consideran que para poder usar un sistema de retención infantil o un booster elevado o una sillita cuando son más pequeños, deben de... Eh, consideran que la edad es importante... Eh, la altura, el, el permanecer quieto y el peso. Pero no se menciona tampoco que, que debemos de tener a los niños pasajeros bien sujetos desde hasta los 12 años y prácticamente desde que nacemos hasta que morimos, debemos de tener el cinturón de seguridad o los sistemas de, de retención infantil, todos los integrantes que, del vehículo. Es, hay, hay algo de, considero algo de debilidad en esta información, mas sin embargo, creo que vamos avanzando. En base a esta muy interesante y completa encuesta. ¿Es cuánto? Muchas eh, gracias Alma por, por, por tus comentarios, eh, que sin duda eh, es imposible no coincidir. Eh, hoy, hoy México tiene obligaciones, ¿no? Hoy tenemos ya obligaciones como, como estados. Eh, Reducir a la mitad muertes y lesiones graves ocasionadas por accidentes de tránsito. Sabemos que el problema de la seguridad es, es grave, pero es prevenible, ¿no? Entonces, la seguridad vehicular es un componente indispensable para eh, acatar estos compromisos y atacar esta, este, este problema, esta grave, grave problemática. Eh, si les parece bien, eh, me gustaría eh, pasar. Como, como otra etapa de este evento, a la sesión de, de, de preguntas y, y, y respuestas. Eh, los invito, eh, Estefan, Alma y Omar, a, a encender sus, sus, sus cámaras y también para, para ver la forma en que ustedes me vayan diciendo, quien quiera contestar. Voy a ir dando lectura una a una. Eh, pregunta eh, Débora Semadeni. ¿Hay algún checklist que podamos compartir con nuestros amigos para cuando vayan a comprar un auto se los lleven a la agencia y puedan preguntar por cada uno? Eh, qué, qué, ¿Cómo lo podemos compartir en redes sociales o lo podamos compartir en redes sociales este checklist? Sí, si quieren ahí este, brevemente les comento. Sí, tenemos una guía para un auto seguro y eficiente ahí en, en, en nuestra página web. Eh, de guía guía para un auto seguro en unos momentos más de la eh, se las hago llegar pero ahí sí efectivamente tenemos un, 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 una especie de lista con la cual eh, los consumidores las personas interesadas eh, pueden observar cuáles son los eh, aspectos fundamentales que deben de cuidar en, eh, a la hora del de buscar un, un vehículo, que básicamente son que tenga el control electrónico de estabilidad, ¿no? Esto ya incluye los frenos antibloqueo, el sistema de frenos antibloqueo, que tenga cinturones de tres puntos para cada plaza y cabeceras, que tenga los sistemas de, de anclaje para los sistemas de retención infantil, los anclajes tipo latch o tipo eh, isofix, eh, que tenga... Eh, Sí, de preferencia que tenga cuatro o cinco estrellas del programa de, de evaluación de autoseguros de Latin Encap, ¿no? que, que exijan eh, las, las estrellas. Y bueno, por la parte del, del rendimiento, que ya vimos que es muy importante, como se, se vio en la encuesta, eh, pues que te dé un rendimiento en ciudad de por lo menos 16 kilómetros por litro. Eso eh, reducirá nuestra huella de carbono y eh, también nos ahorrará bastante dinero en términos de. De gasolina. Gracias, Estefan. Si quieren abordar otra o andar en la respuesta, interrumpanle con toda confianza. Eh, la siguiente pregunta sería: ¿por qué la gente no sabe que tiene un auto inseguro o de baja seguridad? ¿Alguien que quiera contestar? Bueno, por un lado, en la encuesta, eh, lo que te puedo contestar aquí quien hace esta pregunta alrededor de la encuesta, es difícil con números saber por qué no sabe lo que no sabe, ¿no? porque la, la primicia básica es que no saben que no saben. ¿Me explico? O sea, ellos no saben que no tienen el conocimiento completo para evaluar las medidas de seguridad del auto que están pensando comprar. Es por eso que resalta el resultado de la petición de la gente, o el estar de acuerdo con ello, que debe de informárseles esta información, o estos, estas medidas, estos componentes, cuando van a adquirir un coche. Eh, porque, en efecto, no saben que no conocen todas estas medidas, de ahí la importancia que exista este etiquetado frontal o que haya una comunicación clara, eh, donde la gente pueda realmente tomar una decisión a la hora de llegar a una concesionaria y evaluar el auto que está pensando comprar. Gracias, Omar. Yo eh, quisiera eh, abonar a lo, que, a lo que comenta Omar. Muy interesante esta pregunta porque eh, refleja muy bien la, la, la simetría de la información. Efectivamente, la gente no sabe que no sabe, ¿no? Porque confía en las marcas, ¿no? Porque no creería que una marca que vende vehículos en Europa, vende vehículos en Japón nos va a desespecificar, es decir, nos va a reducir la seguridad que ofrece en esos otros países, nos va a discriminar económicamente a los mexicanos y mexicanas y a la población establecida en México, ¿no? Y con esto me recuerdo mucho del primer ejercicio que hicimos con Dinamia de la primera encuesta en 2015, que por ejemplo había personas que creían que el suru el Nissan Suru, que en las pruebas de choque, si no lo han visto, véanlo, las pruebas de choque de Latin encap se hace como un acordeón, se comprime como, como una hojalata, ¿no? como si aplastaras una, una, una lata de refresco, así, prup, así se hace. Y sin embargo, cuando le preguntamos a, específicamente a los dueños de Suru, este acerca de la percepción que tenían de la seguridad del vehículo. varios creían que era un auto seguro. varios creían que tenía una estructura estable. varios creían que tenía incluso frenos abs. que tenía incluso bolsas de aire. cuando la realidad es que no tenía ninguno de estos. Eh, ninguno de estos eh, dispositivos de seguridad. Eh, no, solo, no solo porque la eh, no solo porque la la, 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 el corporativo Nissan no quería incorporarlos, sino que ese vehículo fue diseñado de una, de, en una plataforma tan antigua que era imposible, era imposible actualizarlo para que, tuviera, para, para que cumpliera con un estándar de protección, eh, estándar de impacto frontal o eh, pudiera incluso tener frenos ABS. Era imposible técnicamente por diseño no podían tenerlo y lo otro que quiero eh, eh, ir un poquito hacia la historia y no y disculpen si me expando un poquito es que históricamente ha sido una lucha la, el tema de la seguridad vehicular no, solo, no solamente en, en méxico o sea, estamos nosotros, digamos, en la, en la última fase, digamos, de la lucha de la seguridad vehicular, pero la, la seguridad vehicular este, se ha luchado desde hace más de 80 años, ¿no? Eh, si recuerdan los automóviles viejos de antes, de, en los 40s, eh, 40s e inicios de los 50s tenían en, en, los, en el panel frontal, tenían picos este, muy estilizados para el radio, para eh, las ventilas, para di, diversas cosas que se veían muy bonitas, pero a la hora de los choques, y estos fueron los primeros que dieron eh, el, la llamada eh, de atención en el mundo fueron los doctores, ¿por qué? Porque llegaban eh, los pacientes de los de los de los choques en esos primeros vehículos llegaban con los rostros y el cuerpo destrozado ¿no? o sea si, si es que sobrevivían llegaban con el cuerpo con incrustaciones de, de de muchas cosas, ¿no? Eh, Ralph Nader en los 60s, la lucha que dio para este de, de Unsafe at any speed, eh, inseguro a cualquier velocidad contra General Motors por el tema de la, de la suspensión y de, de la estabilidad de, de sus vehículos que estaban mal diseñados eh, y fue eh, duramente... Confrontado por la industria automotriz ¿no? para poder, para querer acallar, ¿no? Porque siempre me, el, el, el paradigma es el mismo, ¿no? Hay un actor preponderante a nivel económico que es dominante, que es casi monopólico, ¿no? Y eh, no, sin importar, sin tomar en cuenta las consecuencias que su negocio deja. Eh, para la salud pública, para el costo de, 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 de los gastos en salud pública en el sistema eh, de, de salubridad del país de, de un país, no importa cuál, esto ha sido ha sido un paradigma en Europa, en Estados Unidos este, y lo, lo estamos y esta es la lucha que tenemos ahora ¿no? en, en, en nuestro propio país y cuando tú los especialistas y las especialistas llegan y le dicen, oye, corrige esto de tu, de tu producción porque esto nos está acarreando daños que están siendo socializados, que toda la población, toda la sociedad lo estamos pagando porque tú decides eh, comercializar un auto sin frenos ABS, porque tú decides comercializar un auto que no cumple con el estándar de protección a peatones, porque tú decides comercializar un auto que no eh, cumple con un estándar de impacto, eh, ya sea lateral, frontal, lateral de poste, el que quieras. Y, eh, y la industria se resiste porque eso le cuesta a la industria, pero la cuestión es que a la industria le cuesta una fracción muy, muy, muy pequeña de lo que, si no lo paga la industria, esa fracción muy pequeña del costo que implica actualizar las plataformas para tener autos más seguros, lo terminamos pagando la sociedad en un costo muchísimo, muchísimo mayor, porque no solamente es el gran impacto económico que tiene, recordemos que es un factor de empobrecimiento, hay gente que se está trasladando en vehículos en los cuales están a un choque de la pobreza y la orfandad, ¿no? Y, eh, y, y, y ese es el costo mayor olvídate tú de la gran cantidad de dinero que nos cuesta sino también la pérdida de no tener un familiar un ser querido o la propia vida o adquirir una discapacidad permanente entonces esos son los los eh, los eh, lo, lo que los costos que no quiere eh, asumir eh, los corporativos digo no todos son los no todas las no todos los corporativos son iguales hay quienes están haciendo mejores esfuerzos y lo reconocemos y, 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 y lo, lo, lo eh, o sea, nos, nos, nos congratulamos por ello, pero hay muchos otros, ¿no? Y todas las marcas, de alguna u otra manera, han participado de este doble estándar en, en nuestro país, es decir, porque, porque somos un país productor, una potencia productor de vehículos, por eso es que hablo del doble estándar, ¿no? Porque todos fabrican en México vehículos con los estándares que cumplen la seguridad que se exige en Estados Unidos en Estados, o sea estamos creando en nuestro país, allí en Puebla estamos haciendo vehículos que vamos a exportar a Alemania a Japón, a Canadá, a toda la Unión Europea ¿no? Y sin embargo en México nos dan vehículos de una mejor eh, mejor... Eh, de una, una seguridad mucho más baja. ¿no? Y eso es lo que no queremos. No queremos ese doble estándar, esa discriminación económica, discriminación este, en, la, en la seguridad que nos venden a los, a, a los y lo, las y los consumidores mexicanos establecidos en nuestro país. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, la gente no sabe por qué. Los, eh, no ha sido un tema nunca nunca les han vendido seguridad como decía un, un colega no es que a mí nunca me han vendido seguridad me han vendido potencia me han vendido comodidad me han vendido lujo estatus como decía alma no aspiración a, no me han vendido todo eso y lo único que no me han vendido es aquello que me puede proteger de la propia potencia del vehículo de la propia velocidad del vehículo en, en las calles en nuestro país, ¿no? Es decir, la seguridad. ¿no? Y ese es el gran pendiente que, que, que nos hace falta en, en nuestro país. Perdón que me extendí. No, al contrario, Estefan, qué, qué explicación. Muchas gracias. Gracias, Omar. Eh, pregunta también, eh, nos acompaña Rodrigo Alarcón, reportero de la Octava Noticias, y su pregunta es muy concreta. ¿Cuál es el auto más inseguro? Bueno, el, el, el no es el, el auto más inseguro durante décadas, pues ya lo sabemos, fue el, el Nissan Zuru, pero también el, el General Motors Chevy, ¿no? Recuerdan ese pues tampoco no tenía no tenía nada de, de seguridad y en fin el Ford Ka, el Volkswagen Gol en sus en sus primeras versiones sobre todo, ¿no? Eh, el Ford Figo también en las primeras versiones ahorita estamos viendo también incluso vehículos 2021 20, como el como en las últimas pruebas de resultados que incluso vehículos que cumplen con con ciertos estándares no son, no son seguros como ya lo vimos en las últimas eh, en las últimas eh, evaluaciones de Latin Encap que por su pobre desempeño cualquier vehículo cero o una estrella implica lesiones de riesgo de vida para los ocupantes o bien para eh, gracias al nuevo protocolo de la TNNCAP, también este lesión eh, ya se evalúa la, la seguridad que da a los, a los peatones ¿no? entonces esos son los vehículos eh, de, de, de peor seguridad de peor desempeño en seguridad no solamente es con lo que cuentan o no cuentan en términos de dispositivos de seguridad sino el desempeño. Y no hay forma de evaluar el desempeño si no es a través de una prueba de choque y de los protocolos de Latin NCAP, ¿no? Entonces esa es la guía más importante a través de la cual podemos ver este, cuáles son los vehículos más inseguros. Y, y pues tenemos todos, o sea, todos han participado. Incluso ahora tenemos la sorpresa de que el Toyota Yaris, ¿no? El Suzuki eh, Swift este, han sacado muy malas evaluaciones, ¿no? Toyota hizo una, una, una estrella de seguridad, el Toyota, el Swift, el, el Suzuki Swift cero estrellas, el Suzuki Baleno, un auto nuevo, una plataforma nueva y saca este, cero estrellas, ¿no? Entonces, son vehículos nuevos que ya también están este, defectuosos, ¿no? Entonces, ahí es... Eh, ahí, afortunadamente no tienen el nivel de... De, digamos, de, de tan pobre seguridad que tenían el Nissan Sur o el, o el, o el Chevy, pero digamos, todas, la, muchas de las marcas no premium han participado de este mercado de doble estándar. Ligo, ligo esta pregunta con la siguiente que nos hace Sara Pau, dice, ¿a todos los autos sin excepción se les hacen las pruebas? Eh, no, no a todos los autos les. Oh, bueno, a ver, una cosa. Eh, los corporativos sí prueban sus vehículos. Ellos saben el nivel de cumplimiento de las con las pruebas de impacto lateral, o la, la, las pruebas de impacto, ¿no? Ya sea lateral, frontal, etcétera. Pero no todos. Pero esa información es clasificada. Esa es información privada, secreto industrial. Y este. Porque no te van a decir, o sea, no, no vas a ver nunca a Ford, nunca a Volkswagen, a Nissan, a General Motors, a, a Toyota diciendo, ah, sí, este, voy, a hacer, voy a cumplir con esta prueba de choque para el mercado en Europa, pero para el mercado en América Latina o en México, en ciertos, o en África, o en ciertos países de Asia, no lo voy a hacer, ¿no? Este, no, lo, no voy a cumplir con esa y obviamente eso jamás te lo van a decir. Por eso necesitamos que. Eh, el, 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 el capítulo para México de los programas ENCAP, ¿no? el, el, el Latin ENCAP, necesitamos este, que se reconozca desde la parte de gobierno como una herramienta de información hacia los consumidores para eh, permitirles conocer los riesgos a, a los cuales están expuestos con la compra de ciertos eh, vehículos. Es una entidad que es, eh, realiza pruebas de forma independiente, de forma imparcial. Este, y basado en evidencia científica, en, en protocolos establecidos de manera científica para poder evaluar la, el desempeño de seguridad de los vehículos. Entonces, esos son los que necesitamos este, para los consumidores en México. Desafortunadamente, no todos los vehículos tienen una prueba de, de desempeño de Latin ENCAP. Eh, afortunadamente, gran parte de los vehículos más populares sí están siendo evaluados continuamente, eh, pero es insuficiente, ¿no? Es insuficiente porque el programa tiene eh, recursos limitados para poder eh, evaluar todos los vehículos. Todo viene en cadena, ¿no, Estefan? Una vez que, que los consumidores tengamos el, el, el acceso a este tipo de información, pues, obligatoriamente... Eh, también las comercializadoras pues van a tener que, que mejorar estos estándares, ¿no? ¿Puedo hacer eh, un comentario? Paula? Adelante, Alma, por favor. Para esto que mencionas y realmente me, me da tristeza cómo en México no valoran la vida, ni la salud, ni la seguridad. Creo que es negligencia criminal que los consumidores y que la población en general no sepa que un vehículo es tan inseguro y que esa información esté de forma clasificada o en sigilo a sabiendas el gobierno eh, eh, en sus sistemas de salud cuántas camas de hospital cuántas lesiones cuántas muertes pero sobre todo cuánto dolor de las familias cuando viajaron en un vehículo inseguro creyendo que era seguro creo que estamos en un momento crucial para exigir a las autoridades, regule y transparente lo que está pasando en la industria automotriz y que no, no, no llenemos pues, los panteones y los hospitales de, de personas que, que debieron haber vivido y que por un vehículo inseguro nos los ha causado ese gran daño y ese gran dolor a, y ese gran impacto al tejido social. Como lo mencionaba Estefan, la tristeza, la, la pobreza, esa, esa pobreza que, que se queda. En muchos, en muchos entornos después de un siniestro vial. Es cuanto. Muchas gracias, Alma, por, por tu comentario. Eh, creo que esta, de alguna manera, ya se había contestado o se ha contestado a lo largo. ¿Por qué México no ha avanzado como otros países en materia de seguridad vehicular? Me parece que ya se han tocado algunos puntos. ¿Quieren agregar algo? Estefan, Alma, Omar. Eh, nada más diría que pues, eh, la industria ha sido muy efectiva a través de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Ha sido muy efectiva para interferir con los procesos de regulación históricamente. No, no nada más en el tema de seguridad vehicular, también en el tema de control de emisiones, también en el tema de, de, de rendimiento. Ha sido eh, muy efectiva y tristemente efectiva en reducir eh, los alcances que pudiera tener esta norma. Por ejemplo, lo que sucedió en 2015 cuando participamos en la elaboración de la primera versión de la norma 194, la, la que está vigente actualmente, que debió de haber incorporado desde ese entonces, cuando menos, el control electrónico de estabilidad, el estándar de protección a peatones, además de las pruebas de impacto frontal, impacto lateral. ¿no? Eh, desgraciadamente, solo se quedó con impacto frontal, impacto lateral y los frenos antibloqueo y este, no consideró estos otros aspectos también fundamentales, pese, pese a eh, que se lo dijimos a la, a, la, a, la, a la autoridad, se lo exigimos a la autoridad, este, que los incluyera y este, la respuesta que nos dio en ese momento el comité consultivo. De normalización por parte de la Secretaría de Economía, fue tristísimo que nos dijo México, el, el tamaño del mercado mexicano no es lo suficientemente, o sea, no tiene las características para poder exigir cosas para sí mismo. Lo que quiere decir que el, el, el millón y medio de consumidores, o el millón, millón y medio de consumidores que compramos vehículos. Cada año en nuestro país no tenemos derecho a la misma seguridad que ofrecen como estándar en otros países. ¿no? En, o sea, es una discriminación económica, discriminación, este, eh, una discriminación terrible que tiene consecuencias terribles para la población y para la sociedad en, en, en nuestro país. Entonces fue muy, muy triste ver esa respuesta y desde luego también, este, pues seguimos en, en, en esta lucha y, y ahorita tenemos justamente la, la, la oportunidad de comentar públicamente esta exigencia. Para que se tengan los estándares adecuados, se, cumple, se tenga la información suficiente como la que presenta Latin Encap, para, para que se exijan en, en la norma que está en fase de, de comentario público en estos momentos. Ahí, Paula, ya después nos comentarás este, la página. Leo, ya eh, son las últimas dos preguntas, las, las voy a leer juntas por cuestiones de tiempo. Eh... ¿Qué papel juega la industria automotriz en el, en el tema de la seguridad vehicular? Y la segunda pregunta, eh, ¿cuánto nos cuesta a los mexicanos los accidentes y la inseguridad vial en nuestras calles? Eh, a reserva de, de que puedan comentar eh, Alma o, o Omar, el, el, la industria automotriz, pues como de, decía, eh, por la preponderancia que tiene y el, el, el peso que tiene y ha tenido ¿no? en, en dentro de los gobiernos pues ha podido eh, no, eh, no solamente eh, interferir con las con las regulaciones sino las, la primera versión por ejemplo la, la, la ha tenido mucha fuerza para digamos amoldarla a su modo y que no les cueste tanto el cumplir con los estándares que México exige. ¿no? Entonces ese es uno de los principales papeles que ha jugado la industria eh, automotriz. Ahora, nuevamente decimos, no toda la industria es igual, ¿no? Hay corporativos que han hecho más esfuerzos para mejorar la seguridad vehicular, que han acelerado este, la, las posibilidades eh, para mejorar la, la, su seguridad vehicular que ofrecen. Sin embargo, todavía no, no, no estamos seguros si están o no cumpliendo con una seguridad mínima para... Dados los eh, estándares recomendados por las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque no sabemos, como en México no es obligatorio el estándar de protección a peatones, no sabemos cuáles vehículos sí los cumplen y cuáles no. Lo único que tenemos es el desempeño en protección a peatones que puede eh, observarse en, eh, a través de los protocolos de Latin ENCAP. ¿no? Es la única herramienta que en, real, en realidad tenemos para poder verificar esa, esa parte. ¿Y cuál es la segunda pregunta? pregunta, perdón. ¿Cuánto nos cuesta a los mexicanos ah. los accidentes eh, y la inseguridad vial de nuestras calles? Sí, el, hubo uh, un, un análisis ahí en 2012 eh, por parte de la Universidad hopkins johns hopkins junto con el banco interamericano de, de desarrollo, donde estimaron que eh, estimaron el rango del costo en términos del producto interno bruto para ese momento de cuánto nos costaba a, lo, a, a la sociedad mexicana los, los hechos viales. ¿no? y estimaban un, un costo que variaba entre 1.7 y 3.5% del producto interno bruto, lo cual es es una cifra escalofriante. Y eh, recientemente, para 2018, me parece, o el año 2019, eh, no recuerdo bien, el Instituto Mexicano para la Competitividad determinó eh, con eh, supuestos muy conservadores que el costo eh, de la inseguridad vial en nuestro país, del costo de los, de los siniestros viales en, en nuestro país, cuando menos... Eh, alcanzan una cifra muy cercana al 1% del Producto Interno Bruto. Esto no quiere decir que se haya reducido eh, con respecto a lo que sucedía en 2012 o eh, 2013, sino una de las características de este estudio es que toma eh, estimaciones muy conservadoras, parámetros muy conservadores, y la otra es que... Eh, <coughs> El, el, en términos en números absolutos es una cifra cercana a lo que se estimó en 2012-2013 pero por el propio crecimiento de la economía eh, eh, representa una fracción menor de, del, pro, del producto interno bruto pero recordemos que en México más o menos desde esas fechas no han descendido las muertes por hechos viales se han estabilizado alrededor de 16 mil muertes no entonces eh, eh, tenemos que reducir esas cifras eh, ya se celebró el lanzamiento de la segunda década de acción por la seguridad vial la cual eh, en la cual estamos comprometidos a reducir cuando menos a la mitad las muertes por hechos viales para 2030, ¿no? Eh, y la verdad es que estamos trabajando aquí, eh, Paola, eh, Alma eh, y muchas colegas están muy, 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 muy metidas para trabajar en llegar a cero muertes por hechos viales, que es lo que queremos, ¿no? Un, un país, ya, ya es posible, hay países, al menos hay un país que sí lo ha logrado. Entonces, eh, eh, pues debemos de caminar en esa dirección ¿no? y se deben de hacer todos los esfuerzos, principalmente de gobierno y por parte de industria, ¿no? pero también desde luego desde la exigencia ciudadana para eh, lograr ese objetivo. ¿no? Si me permites, Paola, un comentario. Eh, son eh, No todo es dinero. Está bien que la industria de automotriz eh, genere empleos, pero también por una mínima cantidad puede... Vender los mismos vehículos seguros a los mexicanos. Eh, al final del día, no somos estadísticas, somos personas y somos familias que merecemos la vida, la salud y la seguridad. Eh, y bien lo comentaba Stefan, ya iniciamos el segundo decenio de acción por la seguridad vial, dado que en el primero los resultados no fueron nada favorecedores para la seguridad vial y para los mexicanos. El señor Jan Todt vino la semana pasada al Senado a entregar a México el, el Plan Global de Acción por la Seguridad Vial, y en este viene muy, muy amplio el tema de, de vehículos seguros y la exigencia a todos los países de naciones que estamos en Naciones Unidas, como es el caso de México, de trabajar en este tema que al final del día pues, va a abonar a, a una mejora en la seguridad de nuestro país. Porque hablar de entre, entre un 1 y un 3% del Producto Interno Bruto es muchísimo dinero, muchísimo dinero que nos podemos ahorrar y poder destinar a otro tipo de programas sociales que tanta, que tanta falta nos hacen a este país con, con tantas desigualdades. Es cuánto? Muchas gracias. Eh, eh. Ya es, eh, llegamos a, 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 al final de, de esta presentación. Eh, no me quiero despedir sin antes recordarles, eh, Stefan mencionó eh, hace, hace un rato durante su presentación la importancia de la participación de todos como, como sociedad en la consulta. Eh, no se les olvide, es www.quetanseguroestuauto.org. Diagonal consulta, diagonal. Es muy importante la participación. Creo que como sociedad tenemos también que ejercer estos derechos, ¿no? De estar informados, de participar, de involucrarnos en el tema de seguridad vial que desafortunadamente o afortunadamente nos atañe a, a todos. Eh, me quiero despedir, Estefan, Omar, eh, Alma, muchas gracias por su presentación, muy enriquecedora y sin duda eh, nos llevamos mucho, mucho para reflexionar. Muchas gracias por todos los comentarios, gracias a todas las personas que nos... Que nos acompañaron, a nuestros compañeros de la prensa y compañeras, muchas gracias. Gracias, Paola. Buen día a todos. Gracias. Gracias.